Y bueno, empezarán las críticas seguramente de los conocedores del fútbol mexicano, se lo tratarán de acabar, lo acuchillarán y terminarán reconociendo que es un buen entrenador de fútbol, el Tata Martino. Felipe Ramón Rizzo, buenas noches. Hola, José Ramón. Hola, Ramón Fuente. José Ra, ¿qué tal? Pionero, felicidades. Pionero del programa, ¿eh? Felicidades. Necesito después, ahí llegamos. Héctor Huerta y John Sokli, casi pionero. Pero yo me acuerdo que lo veía en un programa especial en Radio Capital, ¿sí o no? ¿Cómo estás, José Ramón? Muy contento de estar con ustedes. Tienes una exclusiva. Quiero hacer... Ah, y hay otro grupo que está sentado por allá. Ya los vamos a saludar con Beto Murrieta. Pero vamos a hablar del Tata Martino. Pero yo tengo una pregunta del Tata Martino. ¿Cuándo debutó el Tata Martino? ¿En qué fecha debutó como técnico de la selección de Paraguay? ¿Contra quién? ¿Cómo quedó el partido? ¿Y quién anotó los goles? Bueno... No, bueno. ¿Cuántos aficionados había en el estadio? ¿Cómo se llamaba cada uno? Ya suelta. ¿Quién fue el árbitro? No me acuerdo. Sí, a ver, Borghetti la sabe. Borghetti, dila. Sí, eso. No, 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 nadie. Ah, no. Suéltala. Ah, bueno. Marzo de 2007, Estadio Universitario. 2-1 ganó México. Los dos goles los hizo Borghetti. Me extraña que no se acuerde. ¿Se acuerda los Estadio goles? Universitario. Estadio Universitario de Nuevo León, Monterrey, sí. En el Volcán. En el Volcán, Santa Cruz, Roque Santa Cruz hizo México, el gol de Paraguay. De Paraguay. Sí, que luego vino a Cruz Azul, ¿te acuerdas? Venía Cabañas, venía Paredes, venía Paredes. Vilar. Vino a Cruz Azul, Roque Santa Cruz. Bueno, bien, por lo menos por ahí anduvo, ¿no? ¿En serio los hizo? ¿En serio los hizo Jared? Jared hizo los dos, ¿en serio? Entró de suplente. ¿Por quién entró Jared? Jared entró por Omar Bravo. ¿Había otro en esa época? Todos los hacía Jared. Oye, que ese Tata Martino que toma la selección de Paraguay tenía un gran conocimiento de la Liga Paraguaya. Ya había sido varias veces campeón con Cerro Porteño. Entonces, eso es un punto de referencia trabajo. Muy importante. Claro. Ahí arranca su trabajo para el Mundial de 2010. Títulos, ¿no? 4 títulos logró. Y había muchos paraguayos jugando en México también. Vamos a escuchar la presentación del Tata Martino, lo que dijo, lo que se espera. Y Leo Lecanda además lo entrevistó en lo poco que se le pudo sacar al Tata Martino, porque lo tenía materialmente... Atrapado como acostumbra la empresa que lo maneja. ¡Bum! Tata Martino. ¿Qué espera de esta oportunidad que ha tenido para tomar las riendas de la selección mexicana? Bueno, a ver, lo que esperamos es que el trabajo que tenemos para dar y para hacer nos dé la posibilidad de tener un equipo competitivo, reconocible, que se identifique con la gente. Porque entendemos también que es la manera de acercarnos más a poder cumplir los objetivos que todos esperan. ¿Cuáles son esos objetivos? Si nos los puede compartir. Bueno, a ver, el objetivo principal es del que todo el mundo habla, es el famoso quinto partido, como si el quinto partido estuviera a la vuelta de la esquina y en realidad hay que recorrer todo un camino y 4 años para llegar a eso. Entonces, entendemos que lo que más nos acerca a esa posibilidad es armar enseguida un equipo que tenga una idea muy clara de juego. Es cierto que los tiempos, por lo menos ahora en el inicio, no son todos los que desearíamos tener, pero yo creo que tenemos el material necesario como para poder hacerlo. ¿Encontró cierta obsesión en el medio futbolístico mexicano con ese famoso quinto partido? Y me refiero... prensa, aficionados, los propios integrantes de una selección mexicana. A ver, el aficionado no, porque no he tenido contacto con el aficionado. Lo he leído más, lo he notado más en la prensa. Evidentemente con la parte dirigencial también ha pasado lo mismo. Pero no puedo dejar de reconocer que me parece raro. No porque no tenga que ser un objetivo, todo lo contrario. Sino porque se necesitan... crear otras cuestiones para poder tener expectativas de llegar a esto. Porque si no, en algún momento puede pasar que el famoso quinto partido llegue, pero hasta casi como consecuencia de la casualidad. Y lo que nosotros aspiramos es que no sea la casualidad el que nos lleve a jugar ese famoso quinto partido. Bueno, ¿qué les parece la contratación de el Tata Martino? Rafa, tú que no estás de acuerdo con los extranjeros. No, bueno... Siempre lo dije, ¿no? Que para mí el que estaba que ni mandado a hacer, pero ya no fue, era Almeida, por los antecedentes. Ahora, lo del Tata, digo, por supuesto que el palmarés del Tata ahí está, lo comentábamos ahorita con Ciro, 4 títulos dirigiendo ahí, 1 en Argentina con Newell's Old Boys, haber dirigido al Barcelona, haber
dirigido Argentina. Con Argentina pierde dos finales de Copa América. Sí, en penales. Y en el Mundial de Sudáfrica está cerca de eliminar España. Aquel penal que detiene Casillas, que patea Cardoso, y luego Villa les hace el gol que los deja fuera. Así es. Y que finalmente España fue el campeón del mundo, ¿no? Que aparte jugaba el mejor fútbol en ese momento. Entonces, tiene un bagaje interesante. Es un hombre preparado, es educado, es decente. Lo ves en todas las declaraciones que hace. Ahora, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar para ver qué tan positivo puede ser la contratación o no. O sea, al tiempo. Llega con un grupo grande de... Lógico. De gente argentina. 8 argentinos llegan con él. Sí, se protege con Scoponi, ¿eh? Sí, perdón, más Scoponi. Y de hecho, las visorías empezaron antes de esta presentación. Yo extraigo par de declaraciones de lo que dijo. En alguna oportunidad mencionó, me hubiera gustado dirigir 2 años en México antes de asumir el reto de seleccionador nacional. Lo que es un hecho es que no arranca con el conocimiento idóneo del fútbol mexicano para asumir un reto de este tipo. Se presenta además otro inconveniente. Por supuesto, sí, ya esto está muy globalizado y es más sencillo enterarte de lo que tienes y no tienes en un fútbol, pero sí se presenta que antes del verano solamente tendrá una convocatoria. Él tiene en mente algo que llama microciclos, que le presten algunos jugadores aunque no sea fecha FIFA. Que no va a pasar eso. Eso es muy importante, no, que no, pueda llegarlo a tener para efectos del conocimiento de los jugadores, pero entiendo a los clubes. Ahora, la aceptación que ha tenido, me parece que mucho más que la que tuvo Osorio, que dirigió en México a clubes, pero que no había dirigido selecciones. Tiene el currículum, y lo aclaro, como entrenador, más sustentable que todos los que la han dirigido. No. Como entrenador. Erickson. No lo sé, Rafa. No, Erickson. Mira, yo, eso, para mí, había dirigido nada más una selección. No, este hombre dirigió. Erickson, 2 mundiales para Inglaterra. No, Erickson dirigió a Inglaterra. No, Erickson tenía más. Es una buena elección. No lo sé. Tiene el pedigrí. Yo cubrí la final en Nueva York de Copa América, Chile-Argentina, y cuando se oyó el Tata hablar con los medios, recordé a Osorio, recordé a Chepo. Él ya sabe a dónde se está metiendo. Estaba feliz en Estados Unidos, pero ya no le sabía. Cuando has estado en esa presión y esa adrenalina de Argentina, de Barcelona, quería otro reto. Y esta selección, que hay muchos europeos, necesitan a alguien que llegue y le diga, a ver, no quieres ser convocado, no quieres venir, no vengas. Yo creo que es una muy buena elección. O sea, tiene autoridad para hacerlo. Tiene autoridad, es un buen tipo. A él le tocó venir a México después de que le metieron el balazo a Cabañas, era el técnico de la selección. Era su jugador. Hoy hablaba con Justo Vilar, ese portero, y hablan maravillas. Es decir, comanda un respeto, y yo creo que va a ser un técnico que va a estar acostumbrado a la presión porque ya la vivió en otros lugares. Ahora, ¿tú sabes lo que representa en México para el técnico de la selección? El famoso grupo de dueños. Sí. Ahí es un tema que no sé hasta qué punto él esté tan bien documentado. Pero los dueños sí lo querían también. Seguramente los dueños están palomeando, ¿no? En un principio siempre dejan, pero después vienen los inconvenientes. Mm. Digo, le pasó a Osorio. Mira, el trabajo que hizo Osorio con la selección nacional. Y sin lo aseguro que fue la primera vez. La primera vez que el Tata, que estuvo en Barcelona, en Argentina, hoy dio una conferencia de prensa y los medios que no tienen derechos no la pueden transmitir en vivo. Es decir, también se ha metido un mundo muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Muerta rápido. Porque hay una gran cantidad de jugadores en el extranjero. Y una gran cantidad de jugadores aquí en México. Brevemente diría. Una gran selección. No, una gran cantidad de jugadores. ¿En dónde? ¿En dónde? Extranjero. Lo que le falta es materia prima. Le falta materia prima. No hay en Europa buenos jugadores. Pero que no juegan. Yo creo que a favor podemos dar algunos factores, ¿no? A favor, tiene currículum. Muchos. Hombre. Es un hombre que tiene recorrido. Tiene experiencia en selecciones nacionales. Sí. Esos tres factores a favor. Y hay en contra otros muy importantes que le van a pasar. ¿Cuáles? El primero, intereses creados en el fútbol mexicano son diferentes. Pero ese no es de él. Ese es externo. Termina afectándote. No, siempre. La segunda, no tiene apoyo de los clubes. Es mentira que los clubes lo van a apoyar totalmente. Es mentira. Cuando venga a convocatoria de selección, te llamo a 5. No, llámame a 3. No te puedo dar. Pero eso pasa siempre. Pero eso le pasaría a cualquier técnico, Héctor. No, luego, nada más. La otra, el desconocimiento del medio. Nunca ha dirigido un jugador mexicano. No, desconoce totalmente el medio mexicano, la idiosincrasia. Pero dirigió a muchos paraguayos que jugaban en México. Desconoce. No creo que sea tampoco tan grave. Que no, tampoco dirigió estadounidenses y fue campeón. Cuenta, un factor que cuenta. Algo muy breve, nada más para tener en cuenta, algo muy breve. Le preguntaron por naturalizados. Dijo, no ha sido motivo de análisis en este momento. No es algo que piense en lo inmediato, pero voy a considerar a todos los convocables. Claro. En Paraguay llegó a tener 4 o 5 jugadores naturalizados formando parte de la selección. Y también, a pregunta expresa,
por lo que vimos con Osorio, normalmente vale más que no jueguen y entrenen en Europa a que jueguen y triunfen en la Liga Mexicana. Dijo, para mí vale más que jueguen. Ojo nada más también con, bueno, eso. También lo dijo Osorio, pero no lo cumplió. No, bueno, vamos a pausa. Nada. Vamos a seguir hablando del Tata Martino. Pero vamos a ver cómo inició. Vean la diferencia, ¿eh? Fútbol picante. Vean a Carlos Reynoso cuando era joven. Véanlo. ¿Cómo que cuando era?